Hola, buenas tardes. Hoy, siguiendo las sesiones y los análisis sobre la prensa independiente en Cuba y su relación con la sociedad cubana, pues nada, estaremos conversando con Erika Guevara Rosas. Erika, buenas tardes. Erika es la directora de Amnistía Internacional para América Latina. También se nos debe unir en breve José Jasán Nieves, el director del Toque, la revista. Me acompaña aquí Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta, y Jesús Adonis Martínez, editor de El Estornudo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la amabilidad, por acompañarnos. Erika, en lo que se nos une Jasán, quería empezar contigo estableciendo una mirada desde afuera sobre la relación derechos humanos y prensa independiente en Cuba. ¿Cómo se percibe desde Amnistía Internacional, desde el exterior, la relación que establece la prensa independiente con la propia sociedad cubana y dentro de la sociedad cubana con los derechos humanos? Hola, Ladislao, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, muchas gracias por la invitación. No se te escucha. Erika, no, perdona, no se escucha. A ver, me dicen si ya me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Sí, hola Ladislao, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, muchísimas gracias por la invitación a este espacio que para Amnistía Internacional siempre tiene mucha importancia, sobre todo escucharles a ustedes, porque yo empezaría con eso, Ladislao, con decir que para organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales y regionales que nos hemos comprometido con la defensa de los derechos humanos en Cuba, el periodismo independiente, los medios de comunicación independiente, alternativos, que abren espacios a formas distintas de disidencia, de crítica frente a políticas del Estado, se han convertido en una fuente de información, sobre todo por la seriedad del trabajo, por el periodismo tanto de investigación como de análisis que se ha venido desarrollando en Cuba en los últimos años, como una forma de resistencia frente al embate en contra de los derechos humanos y particularmente en contra de las libertades de expresión, de asamblea pacífica y de prensa. Así que yo empezaría diciendo que esa relación que guardamos las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales con el periodismo y la prensa independiente en Cuba adquiere una relevancia significativa, sobre todo porque en los últimos años hemos visto cómo la articulación, la creación de nuevos modelos de periodismo y de comunicación alternativa e independiente permiten la difusión, pero también permiten la investigación sobre violaciones a los derechos humanos que ocurren cotidianamente en Cuba y que pocas veces se conocía con tanta información precisamente por el cerco y la arquitectura legislativa y de política pública que ha creado el gobierno cubano para anular, para silenciar e inclusive para expulsar cualquier forma de crítica, de oposición que ponga en riesgo su aparato represor y su aparato de control del poder total. Así que en esa relación también es cierto que lo que hemos visto en los últimos años es como esta política sistemática y generalizada de represión también se va ajustando a los cambios y también se va ajustando a estas nuevas formas de resistencia que se han generado a través de los medios de comunicación alternativos, de las revistas culturales, de análisis, en donde se abre paso a una intelectualidad diversa, en donde las opiniones, la plusvalía del pensamiento se hacen presentes. Así que también es conocido por las organizaciones de derechos humanos que documentamos las violaciones que ocurren en lo cotidiano, como esta persecución sistemática y generalizada ha tenido como objetivo precisamente el desmantelamiento de estas nuevas formas de organización que ocurren a través del periodismo independiente y a través de la creación de estos espacios de revistas culturales, de revistas a través de medios de comunicación, a los cuales han logrado como de alguna forma romper el cerco de la censura y que sabemos que tienen un amplio alcance también en la ciudadanía dentro de Cuba. Es decir, que no solo son fuente de información hacia afuera para que se conozca la realidad y la situación de manera más cercana, sino que también se han convertido en una fuente de información y en un espacio de plusvalía y de participación ciudadana que es verdaderamente admirable porque sabemos todos estos cercos, toda esta arquitectura represiva que ha generado una persecución. Y en ese sentido, pues es importante mencionar que en el contexto de la represión generalizada y sistemática, quienes se dedican al periodismo independiente, quienes están liderando estos espacios alternativos, estas revistas culturales, pues también están siendo amenazados por este aparato represivo, tanto dentro de Cuba como inclusive fuera, ¿verdad? Yo creo que es importante mencionar que muchas de las personas que hoy nos acompañan en este panel y que han estado participando en estos diferentes espacios de discusión en los últimos días, pues son personas que muchas de ellas se encuentran en una situación de exilio, donde se ha violentado totalmente su derecho a permanecer en su país de origen, a ejercer sus derechos humanos, precisamente por el periodismo independiente, por la creación de estos espacios culturales, artísticos, intelectuales, de difusión, pero también de análisis y de propuestas y alternativas del presente y del futuro que se tiene que se quiere tener en Cuba. Muchas de estas personas, antes de ser enviadas forzosamente al exilio, pasaron por otras graves violaciones a los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, situaciones de maltrato y tortura cuando se encontraban en detención, la detención arbitraria que se da en sus propios hogares, ¿no? Con una maquinaria de inteligencia a través de los agentes de la seguridad del Estado, que permean la posibilidad de llevar una vida en dignidad en Cuba, simplemente por levantar la voz, por ejercer el derecho a la libertad de expresión, de libertad de prensa o de asociación pacífica. Así es que ha conllevado un altísimo riesgo para quienes se dedican al periodismo independiente y a abrir estos espacios de intelectualidad a la ciudadanía cubana, porque muchos de estos espacios también se hacen participativos. Y por otro lado, pues también está toda la maquinaria propagandística del régimen, del gobierno cubano, que también ha generado, en detrimento de la creación de estos espacios, pues una suerte de campaña de desprestigio, en donde afectan la posibilidad de financiamiento, donde se afecta la posibilidad de que estos medios participen de manera activa en otros espacios, en otras redes regionales y globales de prensa independiente, de espacios culturales, y que eso, sin lugar a dudas, también tiene una repercusión y un impacto tremendo en el ejercicio fundamental de los derechos humanos. Yo con estas ideas iniciaría la conversación, Ladislao, también para escucharles a ustedes. Muchísimas gracias, Erika. Jasán, bienvenido, que cuando te presenté no estabas aún con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Sé, como director también de un medio, que el trabajo dentro de Cuba es difícil, es complejo, es irregular, y pues para cada medio de prensa implica un desafío diferente. Poder hablar hoy con tres editores de diferentes medios de prensa, del Toque, de Rialta y del Estornudo, es un privilegio para poder entender el trabajo que hacen los medios de prensa desde las personas que organizan ese trabajo. Quisiera hablar con cada uno de ustedes y que me cuenten a mí, le cuenten a los televidentes, a las personas que nos están viendo, cómo es la experiencia personal, particular de cada medio de prensa y ustedes como editores en el trabajo día a día dentro de Cuba. Jasán, me gustaría empezar contigo, si te parece bien. Nos cuentas un poco de tu experiencia como editor del Toque. No se te escucha. No, parece que Carlos Aníbal, podemos, en lo que Jasán se conecta, podemos conversar contigo. Cuéntanos de la experiencia como editor de Rialta en el trabajo con Cuba. Sí, hemos hablado. Muchas gracias, Ladislao. Para mí es realmente un gusto estar aquí en este espacio, compartiendo contigo, con Adonis, con los colegas también del Estornudo, con Jasán y con Erika. Hemos estado discutiendo en distintos espacios en estos días la especificidad, digamos, de la prensa cubana y cómo trabaja en un contexto represivo. Y sobre todo cómo, a partir de determinado momento, en un país donde la prensa independiente trabajaba con condiciones muy precarias y ni siquiera existía una prensa propiamente dicha, más allá de determinados intentos puntuales, la prensa, digamos, en Cuba está controlada absolutamente por el poder y responde y está instrumentalizada ideológicamente. No existe una prensa que funcione exteriormente a las oficinas ideológicas del Partido Comunista de Cuba. Entonces, en ese contexto, hacer una resistencia, digamos, informativa es complejo por varias razones y... A partir del año 2015, ya lo veníamos discutiendo, se empieza a dar una especie de proceso de madurez donde la prensa independiente, de ser ejercida directamente por ciudadanos, se empieza a profesionalizar, se empieza a pluralizar y se empieza a poblar de espacios. Cuando hablamos de periodismo independiente en Cuba hoy, estamos hablando de... más de 60 plataformas y medios de comunicación, algunos más o menos visibles, que atienden a distintos perfiles ideológicos, políticos y distintos perfiles sociales, ¿no? Y y en los últimos años con el incremento del acceso del Internet en Cuba, se han multiplicado también los actores sociales. Y claro, todos estos medios participamos de una concepción de Cuba que es transnacional, es decir, trabajamos con redacciones híbridas y le hablamos a lectores que viven tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y eso marca una distinción fundamental, es decir, cómo trabajar, cómo contar Cuba desde afuera y qué tipo de lectores estamos configurando. Nosotros en Rialta, y creo que es la realidad de muchísimos medios cubanos, enfrentamos un dilema tremendo con la poca presencia, digamos, de periodistas en Cuba por el exilio. Es decir, ya los jóvenes periodistas o la gente que colabora con los medios independientes, pues, se han ido, son represaliados y de algún modo abandonan, han venido abandonando el país. No sé si... ¿Tu experiencia, Adonis, como editor? Sí, buenas tardes. Agradezco la oportunidad de estar aquí con los demás amigos que están en la mesa. Bueno, básicamente hay desafíos todos los días que, digamos, que no son los que uno esperaría tener en una redacción clásica, está claro. Hay desafíos de coordinación, nosotros hacemos El Estornudo, no solo desde una concepción transnacional de lo que es Cuba, sino de lo que es la redacción. Hay gente que está en diferentes partes del mundo. Así ha sido desde el principio, pero de todas maneras había el corazón del staff estaba obviamente en Cuba, puesto que nuestro objetivo principal era narrar la realidad cubana, ¿no? Seguimos haciéndolo, por supuesto, pero es evidente que ahora mismo uno de los mayores desafíos ha sido encontrar gente que esté dentro de Cuba reporteando. En muchos momentos, amigos, colaboradores, gente del staff del Estornudo ha tenido que salir de Cuba. Nosotros cuando empezó el proyecto, de alguna manera empezábamos a ocupar un lugar que desde el punto de vista, por ejemplo, legal, era un limbo en Cuba. No estaba aceptado, no estaba, digamos, negado explícitamente, y bueno, lo que sí existía era, digamos, una declaración positiva del lugar desde donde se hacía la prensa, que es el lugar de la oficialidad y del Estado, pero no estaba negado explícitamente la existencia de estas web en Internet. Ese limbo pasó de ser un limbo a ser directamente, se ha ido convirtiendo en, digamos que ya en infierno propiamente dicho, desde el punto de vista legal, ¿no? Ha empezado a existir un entramado legal que prescribe, o que en específico proscribe, digamos, hacer la actividad que hacemos y que implica, el sustento de la represión efectiva y la sistematización de esa represión y la justificación desde un piso, digamos, jurídico. Eso ha hecho que, junto con el aumento de la represión directa, muchos de nuestros colaboradores y reporteros o se han negado a seguir colaborando. No podemos contar los que ni siquiera se han atrevido a acercarse, porque sí es cierto que en un momento inicial la revista tenía constantemente gente que se acercaba a la revista, muchachos muy jóvenes, incluso desde la universidad, que querían ser parte de lo que El Estornudo estaba proponiendo, y eso hacía que nosotros nos enriqueciéramos, pero que también asumiéramos una actividad como de formación, que era obviamente circular. Nosotros como editores también estábamos formándonos, y eso hacía muy rico el trabajo. Y yo creo que hubo un momento en que El Estornudo, a partir de desde la profesión, logró contar una porción de la realidad cubana de una manera efectiva y también novedosa, ¿no? Eso nos hemos adaptado, como mismo los mecanismos de represión se adecuan a las formas, de activismo y a las actividades propiamente dichas de la esfera independiente. Nosotros también nos adaptamos a la forma de represión. Ayer hablábamos un poco de cómo hay texturas, otras voces, otras tonalidades que entran en la revista. Se empieza a hacer un énfasis en modalidades también narrativas, pero que parten de la primera persona, del testimonio, el testimonio de protagonistas de las acciones ciudadanas dentro de Cuba. Eso fue muy visible, sobre todo alrededor de los sucesos de San Isidro, del 27N, después del 11 de julio. Así es como tratamos de sortear los retos. Por supuesto, desde fuera también tratamos de alcanzar las fuentes dentro de Cuba, pero obviamente nos ayuda ese diseño y esa visión inicial que implicaba una Cuba transnacional, una Cuba que trasciende los bordes de la isla. Por tanto, también narramos la realidad desde fuera, la realidad cubana, porque narramos los procesos migratorios, cómo son los procesos de inserción de los migrantes y los exiliados cubanos en las sociedades a las que llegan, toda esa serie de cosas. Por otro lado, otro reto grande que siempre tuvimos desde el principio, dado el erial que era el periodismo cubano en buena medida, desde el punto de vista de lo que es lo narrativo, ¿no? Había que formar, digamos, hasta cierto punto un lector. Esto de formar un lector obviamente no implica una formación bancaria donde nosotros emitimos y ellos asumen lo que nosotros les enviamos, sino un proceso ahí simbiótico de crecimiento, de creación de un espacio donde nosotros existir, digamos. El estornudo en principio estaba en la mente de algunas personas, y también se sentía ese vacío, pero el espacio que ocupa obviamente se fue generando con la práctica de la propia revista. Y luego había obviamente una tradición en Latinoamérica, una tradición que cubana, pero que nos quedaba muy lejos, que nos nutría, y eso hace que todo esto fructificara y nos llevara a este punto. Ha sido todos los días un desafío en muchos sentidos, claro. Muchísimas gracias, Adonis. Jasán, sí, bienvenido de nuevo. Vamos a intentar que la conexión no falle esta vez. A ver si podemos escuchar tu experiencia con el trabajo dentro de Cuba. Con mucho gusto. ¿Me confirma si me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Ok, bueno, muchísimas gracias. Más de agradecerles la invitación, agradecerles la paciencia y la comprensión por esta. Yo voy a compartiendo la reflexión sobre. Confirmo que a la prensa cubana independiente todo el país, ¿no? Nos hemos diasporizado. Y hoy estamos contando a Cuba juntos al mismo tiempo. Ahí en la experiencia particular del toque, bueno, es la que han mencionado los colegas de Rialta y del Estornudo, y que también es la de medios independientes. Hoy contamos nuestras historias, nosotros en Cuba, pero desde 7 países diferentes. En ese sentido, somos como la nación cubana que está diasporizada, y somos un medio multisituado. Apuesta clara por los órganos de la seguridad del Estado de desarraigar tanto a la prensa independiente como a políticos, los movimientos políticos, a la sociedad civil. Es la táctica, empujarnos al exilio. Y bueno, cuando no pueden encarcelar a aquellos que son los más visibles, especialmente después del 11J, y ahí están las figuras de Luis Manuel Otero, de José Daniel Ferrer, que ya eran visibles, asumieron el costo el gobierno cubano tenerlos presos. Pero la apuesta, esta apuesta por desarraigar a los medios, es realmente exitosa. Porque si la apuesta parte del presupuesto de que nosotros dejaremos de incidir, de generar impactos como medio de comunicación en las audiencias cubanas, y el ejemplo más reciente que yo puedo citar, muy ilustrativo, colega, es decir, pertenece a uno de los medios colegas que está en esta mesa, que es El Estornudo. El Estornudo, de esa campaña de desarraigo, de tierra arrasada, que quiere lograr la seguridad del Estado con los colaboradores de los medios digitales independientes en Cuba, los más completos que un medio de comunicación cubano pueda acreditarse en tiempos recientes. Es el caso de Bella, este primer Me Too cubano, del alcance que ellos han logrado establecer ese nivel de denuncia, la activación de procesos legales, aunque también la edad institucional y especialmente de algunos personeros del régimen. Evidentemente, eso demuestra que en Cuba, para seguir cumpliendo nuestro cometido como medio de comunicación y seguir generando, es un ejemplo muy ilustrativo que yo aplaudo y que siempre que puedo visibilizo, porque la estrategia de sacarnos del país no es completamente exitosa. Pero al mismo tiempo, yo creo que el gremio de periodistas, una resiliencia como la que tenemos que hacer aquellos que están destinos y el futuro de Cuba, y lo que hemos encontrado son nuevas maneras de seguir historias cuando ya no estemos en el terreno. Y termino esta primera intervención mencionando algunas de esas formas. De hecho, la pandemia nos obligó a todos, y el ejercicio periodístico internacional, nuevas maneras de conseguir la información, de reportar, nuevas maneras de reportear, de ir al terreno, de conseguir estas llamadas usando redes sociales, usando servicios de mensajería, pero sí permiten contar algunas de las historias. Ahora es posible contarlo como antes se hacía, una crónica que necesita quizás el beber la terreno de donde ha pasado algo, pero por otro lado eso no significa que no se pueda informar. Y por otro, Internet nos permite armar datos, armar fuentes de datos allí donde el gobierno quiera. En ese caso, nosotros particularmente en El Toque tenemos algunas experiencias recientes que apenas comiente el tema de la tasa representativa del mercado informal de divisas en Cuba, el tema de abrir y contar determinados fenómenos sin acceso a la fuente oficial. Hay maneras de ser resiliente y los medios cubanos independientes lo están. No, siguiendo la línea temática de la experiencia de ustedes como editores, nos acercamos, Erika, a la relación con la entrada en vigor del nuevo Código Penal y la relación que este nuevo Código Penal establece con los derechos humanos y, por supuesto, en cómo afecta el trabajo de la prensa independiente. Como abogada, como directora de Amnistía Internacional, ¿cómo percibes esta relación entre el nuevo Código Penal, los derechos humanos en la isla y el trabajo de la prensa independiente? Bueno, primero decir, Ladislao, que estas últimas reformas del Código Penal que no son sorpresivas, porque sabemos que el régimen cubano se dedica a adaptar esta arquitectura legislativa y de política pública que de alguna manera justifica una política de represión sistemática y generalizada. Como les comentaba y hemos escuchado de viva voz, se van adaptando, ¿no?, estas políticas de represión a los cambios y a las transformaciones que desde la propia ciudadanía, desde los propios medios de comunicación independiente, desde las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, van intentando romper los cercos y entonces el régimen se va adaptando. Entonces, reformas del Código Penal que buscan precisamente seguir silenciando, anulando la posibilidad de participación activa del ejercicio fundamental de derechos como la libertad de expresión, la libertad de asamblea pacífica, en respuesta, sin lugar a dudas, a un contexto que es bastante preocupante para el gobierno y que lo vimos simbólicamente reflejado en términos de participación el 11 de julio del año pasado con estas masivas protestas espontáneas que se dieron en diferentes partes del país y que muestran sin lugar a dudas el hartazgo social, el reclamo de libertad y sobre todo el reclamo ciudadano de que se ponga fin a esta política de represión. Y frente a esto la respuesta ha sido precisamente ir limitando a través de esta arquitectura legislativa, este espacio participativo, este espacio de participación ciudadana democrática que está planteando una transformación necesaria para el ejercicio fundamental de derechos humanos. Entonces, no solo es el Código Penal, sino han sido una serie de instrumentos legales que se han venido desarrollando en los últimos años, pero particularmente en los últimos meses, ¿verdad? Estos nuevos instrumentos legales que buscan coartar la libertad de asociación, la libertad de expresión, las posibilidades de participación ciudadana. Lo vimos, por ejemplo, con el decreto ley número 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, el uso del espectro radioeléctrico, el decreto 42-2021, que es el Reglamento General de Telecomunicaciones, la resolución 105, que es un reglamento sobre el modelo de actuación nacional para la respuesta e incidentes de ciberseguridad y la reforma al Código Penal que tú mencionas. Y como ya hemos escuchado de los propios editores de estos medios de comunicación alternativos, esto busca limitar la participación a través de estas nuevas tecnologías de la información, a través de redes sociales, a través de diferentes plataformas de comunicación que son empleadas por la mayoría de los espacios de comunicación independiente, de estas revistas independientes, en donde se está accediendo a información que antes no se podía acceder, ¿verdad? Y entonces se busca limitar todos estos espacios. Entonces, es muy grave, es muy alarmante que frente a esta arquitectura legislativa que se va adaptando a las formas de resistencia que se están dando en la isla, pues la respuesta de la comunidad internacional, sobre todo de organismos internacionales, de mecanismos internacionales que tienen la responsabilidad de velar por los derechos humanos, incluidos mecanismos del sistema de Naciones Unidas, hayan tenido una respuesta tan tibia, ¿no? Sin lugar a dudas se ha escuchado los levantamientos de preocupación que existen en la comunidad internacional frente a estos ajustes que se hacen a los instrumentos legales, incluido el Código Penal, que intenta limitar la posibilidad de acción, inclusive, por ejemplo, muy específicamente esta nueva reforma al Código Penal tipifica como delito el acceder a financiamiento independiente que provenga de organizaciones internacionales y que el gobierno considere que está siendo destinado para actividades en contra del Estado. Y sabemos que cualquier actividad alternativa, crítica a las políticas de gobierno, es considerada como una actividad en contra del régimen, una actividad en contra del Estado que ha tenido enormes impactos en la vida no solo de los medios de comunicación independientes, sino de las personas que lideran todos estos esfuerzos, como ya lo hemos escuchado. Entonces, ha sido preocupante, yo diría, no solo esta arquitectura que se va de alguna manera perfeccionando para seguir implementando esta política de represión, sino también ha sido preocupante la tibieza con la que la comunidad internacional pues se pronuncia frente a esta arquitectura legislativa y de política pública que termina por criminalizar cualquier forma de crítica, cualquier expresión alternativa, tanto artística, cultural, intelectual, de defensa de derechos humanos, como lo hemos visto en los últimos años. Muchas gracias, Erika. El Código Penal, sin dudas, es una figura nueva, un actor más en el panorama de los medios de prensa independiente con el cual las publicaciones han de lidiar. Quisiera que cada uno de ustedes, como editores, hablase de cuál es el impacto, la incidencia que estas nuevas figuras penales tienen en el trabajo de las publicaciones. Seguimos el mismo orden, Carlos Aníbal. Mira, aunque la nueva Constitución cubana reconoce o amplía, digamos, una serie de derechos, en la práctica eso no funciona así. Y en los últimos años hemos visto cómo florece y crecen a conveniencia del poder ciertos decretos o ciertos instrumentos legales que terminan constriñendo y aún más las libertades, la libertad de expresión en Cuba. Entonces hemos visto cómo a las manifestaciones públicas del disenso el poder ha respondido con la ampliación de sus estrategias represivas. Entonces ya la represión llega a unas escalas nunca, no vistas hace 10 años atrás, y la única respuesta que ha dado el poder a las demandas sociales, que son demandas, digamos, de mejoras materiales, pero son demandas también significativamente y claramente políticas. Y la respuesta que ha dado el poder, en todo caso, ha sido represiva y sin mayor argumentación. Yo recuerdo hace poco, cuando pensando en la estrategia del gobierno, más allá de la represión directa, absoluta, también hicieron una puesta en escena de ir a los pueblos, hablar con determinados gremios y tal, no poner mucho la figura de Díaz-Canel en la prensa oficial. Y en una de esas conversaciones que tuvo Díaz-Canel con distintos sectores de la sociedad cubana, una reunión con los periodistas, con la Unión de Periodistas de Cuba. Y ahí Rosa Milian Elizalde decía que ella sentía que el momento actual, decía ella, es que estamos en un gabinete de guerra, decía ella. Esto es una guerra comunicativa. Y yo creo que es evidente que hay muchos indicios y muchas estrategias donde el poder lo que quiere es directamente recuperar la hegemonía comunicativa que ha perdido. Y hay muchos dispositivos que apuntan a esa dirección. En todo caso, ya digamos, la prensa oficial en los últimos años ha pasado de ser una cosa apologética o dedicada solamente a mostrar los éxitos del proceso y tal, a adquirir unas estrategias directamente de desinformación y directamente de desacreditación. Es decir, si antes no veíamos hablar de disidentes, de protestas, de opositores en la prensa oficial, estamos viendo que hay programas incluso dedicados a desacreditar, difamar, mentir sistemáticamente, ¿no? Seguir alimentando esa narrativa donde lo real está secuestrado por un relato ideológico. Es decir, no importa tanto los hechos, la información o las políticas públicas, digamos, sino importa construir un relato según el cual el gobierno cubano no es un gobierno que reprime, no es un gobierno que viola derechos humanos, sino es un gobierno que se está defendiendo de una agresión de un país extranjero. Y ese relato atraviesa, digamos, todos los aspectos de cómo, de las posiciones en que el gobierno lee las demandas públicas a todos los niveles. Y en ese sentido, nosotros, bueno, trabajamos, digamos, al margen de toda esa estructura y desde luego sentimos un nivel de amenaza mayor porque han creado más, digamos, maneras de amenazar, maneras de violentar, maneras de infundir temor a los periodistas y a la sociedad civil en general. Pero ya lo decía Jasán, yo creo que nos toca ser creativos y buscar estrategia, y es lo que hemos hecho. De todas maneras, han criminalizado todo el ejercicio de la prensa de una manera ya no solo efectiva y práctica en el día a día, sino también de una manera pública, en la opinión pública. Se presenta la prensa, los periodistas, los medios como criminales, como mercenarios al servicio de un país extranjero. Bueno, ¿cómo influye el Código Penal en nuestra praxis diaria profesional? Mira, yo recuerdo cuando bloquearon por primera vez al Estornudo para que no se pudiera leer dentro de Cuba. En ese momento nosotros reaccionamos, El Estornudo reaccionó con un editorial contra el censor, o sea, pero inmediatamente buscamos la vía de que se pudiera leer El Estornudo en Cuba a través de VPN, a través de un servidor espejo. Básicamente quien quiera leer El Estornudo desde Cuba puede leerlo. Así han ido ocurriendo cosas y nosotros no solo hemos reaccionado, sino que nuestra reacción ha sido más creativa que habitualmente que la del gobierno. El gobierno aprueba una nueva constitución, una reforma constitucional que supuestamente fue leída incluso por algunos probablemente en el colmo del entusiasmo como una constitución que traía derechos y que prácticamente configuraba un Estado socialista de derecho, algo que a mucha gente le sonará a oxímoron, pero básicamente había algunos discursos celebratorios alrededor de la constitución en ese momento, aun cuando el proceso mismo de configuración de esa constitución había sido antidemocrático, básicamente. De todas maneras, en la letra de esa reforma constitucional hay cosas que, al ser ambiguas, dan margen también para la interpretación, para el movimiento y nuestro, o sea, y el Estado lo que ha hecho básicamente es después ha sido coartar la propia letra de esa reforma constitucional, asegurarse de que quede bien claro de que no era para dar más derechos, o de que en todo caso queda muy bien como vitrina la Constitución y que después en la práctica, a partir de una malla de decretos leyes, van a coartar esas libertades que supuestamente están enunciadas ahí. Esto vino también con la necesidad, con la inevitabilidad de colocar Internet como servicio, ampliar los servicios de Internet en Cuba. Pues ellos han tenido que reaccionar, pero siempre han ido a la saga de lo que ha estado ocurriendo, creo yo, en la esfera independiente, independiente cubana. Ya hubo un 11 de julio y han tenido que reaccionar a eso. Erika hablaba de todos los decretos y todas las pseudo legislaciones estas que vienen que han venido a limitar los derechos de la gente, tratando de limitar la expresión de la gente en redes sociales, no solo de los medios propiamente dichos. Y el Código Penal finalmente, el nuevo Código Penal finalmente lo que trata es de sistematizar eso y hacerlo un corpus supuestamente coherente. Pero básicamente lo que podemos leer ahí, creo yo, es que el nuevo Código Penal lo que viene es a encargarse de coartar los supuestos derechos a la expresión, los supuestos derechos a la reunión y a los derechos civiles que supuestamente traía como novedad la reforma constitucional de hace unos años. Eso básicamente. Y además darle un abanico, un respaldo legal a prácticas que se están realizando en Cuba desde siempre. Es decir, no es nada nuevo, es decir, no se necesita un decreto, la seguridad del Estado no necesita un decreto para aplicar determinados dispositivos de represión, de coartación de las libertades. Y esas prácticas no necesitan esperar digamos, que se le abra la autopista legal, ¿no? Ya son praxis que están sedimentadas en Cuba, que están exploradas y que se van a seguir continuando, ¿no? Tampoco es que a partir de estas limitaciones que que podemos ver o estas restricciones que podemos ver en estos nuevos instrumentos legales que van definiendo la... recientemente, que van generando marcos jurídicos, eso no significa que las prácticas vayan en relación directa con esto, ¿no? No, quería decir también, a partir de esa idea que manejaba Carlos, que la seguridad del Estado casi siempre se comporta como un censor a posteriori que viene y ¿cómo se llama? Y te castiga de alguna manera. Ellos en la práctica han tratado de adelantarse un poco a lo que puede surgir, a lo que puede suceder, y bueno, vienen todas estas prácticas de reclusión domiciliaria. Cuando viene una fecha o hay determinado evento que puede ser complejo, se coloca vigilancia a periodistas independientes, a activistas, a opositores, evidentemente. Bueno, pues esa función también la cumple esta malla de legislaciones, de decretos, y este cuerpo que viene supuestamente a ser coherente de eso y a darle un grado mayor de legitimidad, que es el nuevo Código Penal. Funciona como amenaza. O sea, la gente sabe que si se expresa, que si escribe contra el gobierno o críticamente, o que se escribe en determinados lugares, va a tener problemas, y que eso ya está puesto en blanco y negro. Entonces, eso también, digamos, es condición de posibilidad para que mucha gente decida ni siquiera acercarse a los medios independientes, ni siquiera expresarse, o bien los que lo hacen o lo han hecho, decían en un momento salir del país, salir de ese contexto. Aguantan el pulso valientemente, con decencia, digamos, y dignidad hasta un punto, pero ya después... deja de ser eso manejable, ¿no? Entonces, bueno, básicamente gravita sobre nosotros ahora algo que no existía en aquel momento del limbo. Gravita sobre nosotros el castigo, y entonces eso yo creo que es un arma disuasoria que utilizan, ¿no? Hassan, ¿cuál es el nuevo Código Penal? ¿Cómo incide o cómo va a incidir a partir de ahora en el trabajo del Toque? ¿Cómo ha incidido? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Me escuchas? Confirma lo que... nuestra experiencia... No se te escucha, Hassan. Se te escucha entrecortado. Te escuchamos mal. Erika, en lo que damos tiempo que Hassan se pueda volver a conectar, Cuba, no lo quiero ver el caso cubano como un caso aislado, sino quiero integrar Cuba dentro de la región, como parte de la región, donde quizá tú como especialista me podrás aclarar, los modelos del caso cubano se repiten en la región, hay similitudes entre... las legislaciones de otros países, las restricciones sobre la prensa independiente, la situación de los derechos humanos. ¿Cuál es la posición de Cuba dentro del continente y cuál es tu visión sobre la prensa independiente en otros países y la situación de los derechos humanos? Bueno, Ladislao, creo que es bien importante la pregunta que haces, porque es importante por dos puntos que a mí me gustaría enfatizar. Uno es sacar a Cuba del excepcionalismo que lamentablemente ha generado que a Cuba se le mida con una vara distinta sobre las violaciones de derechos humanos. Es decir, que a Cuba estas violaciones de derechos humanos, y sobre todo las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, tengan un valor distinto a las víctimas que vemos en muchas otras partes del mundo, y particularmente en la región de las Américas, y que sobre todo genera o previene que se conformen redes de solidaridad, como vemos en otras partes del continente. Por ejemplo, la situación en México con el altísimo grado de violencia radical que experimentan las personas periodistas, sobre todo que pertenecen a medios de comunicación independiente. El número de asesinatos en México ha rebasado cualquier proyección existente en toda la región. Sabemos que México es el país más peligroso para el periodismo independiente por esta violencia radical que ha sido alimentada por la impunidad y por la falta de mecanismos reales y genuinos de protección por parte de las autoridades del Estado. Y eso genera una alarma internacional, genera no solo expresiones de solidaridad por parte de organizaciones y movimientos sociales, sino que además genera denuncias por parte de la comunidad internacional que tienen un impacto en cómo el gobierno y el Estado mexicano en general pues responde a esta violencia en contra del periodismo. Pero no así lo vemos en Cuba, donde sabemos y hemos escuchado y lo escuchamos reiteradamente que no solo existe una arquitectura legislativa y de política pública para limitar cualquier expresión independiente del periodismo o de la defensa de derechos humanos, sino que además aquellas personas que valientemente y como mecanismo de resistencia continúan su labor periodística independiente o su labor de defensa de derechos humanos, son perseguidas, detenidas arbitrariamente, se enfrentan a gravísimas violaciones de derechos humanos, como son las desapariciones forzadas, la tortura, los malos tratos que han sido documentadas reiteradamente en Cuba y que no generan ese mismo ámbito de solidaridad. Entonces, yo creo que es importante sacar a Cuba de este excepcionalismo que ha creado la propaganda gubernamental, y por otro lado es también insertar a Cuba en un momento de contexto global en donde las libertades de expresión, de asamblea pacífica y el ejercicio fundamental de derechos humanos está bajo ataque, y está bajo ataque por múltiples gobiernos, múltiples estados, independientemente del espectro político del gobierno de turno. Hablando de que en otros países existe el gobierno de turno, en el caso de Cuba pues es el mismo, pero digamos que es importante insertar a Cuba también en este contexto de preocupación generalizado que existe sobre todo en nuestra región, en nuestro continente, en donde en los últimos años hemos visto un contexto gravísimo de regresión en materia de derechos humanos y del ejercicio del periodismo independiente, en donde existen legislaciones o arquitecturas legislativas muy similares a las que vemos en Cuba, inclusive fórmulas que se repiten en países como Nicaragua, por ejemplo, en donde se ha aplastado cualquier forma de organización desde la sociedad civil y del periodismo independiente. En los últimos 2 años hemos visto desaparecer casi 700 asociaciones civiles que incluyen asociaciones del periodismo independiente, ¿verdad?, conformadas como tal, a través de toda esta arquitectura legislativa de una política sistemática y generalizada de represión, muy similar a la que hemos visto en Cuba por décadas. Pero también vemos otros modelos y otras fórmulas que se repiten en países como El Salvador, en donde también los ataques en contra del periodismo independiente por parte de las autoridades del Estado, y particularmente de más alto nivel, como es el propio presidente Bukele, han generado un contexto en donde la participación y el espacio cívico se va reduciendo de manera muy sustantiva y que tiene un impacto, por supuesto, en el ejercicio fundamental de derechos humanos. Y así, a lo largo de la región, en los últimos años, sobre todo en los años de la pandemia, que se ha utilizado como una excusa, y en el caso de Cuba es muy claro que se ha utilizado como una excusa para ir cerrando la posibilidad de esta información democrática, ¿verdad?, de democratizar la información y la participación ciudadana a través de redes sociales, a través de todos estos medios de comunicación independientes que hacen uso de las tecnologías de la información, y que bajo la excusa de la pandemia y de que se tenía que controlar la información, pues se han instaurado estos mecanismos legislativos, represivos, que buscan acallar las voces de quienes critican. Hemos visto la persecución de personas periodistas en ese contexto en países como Paraguay, Venezuela, Perú, Colombia, inclusive en Chile, en el contexto de las manifestaciones masivas, de las protestas, también el intento de censura por parte de las autoridades al periodismo independiente fue también muy central en cómo se limitaba la información y la propagación de información sobre el reclamo genuino de las personas que se encontraban en las calles. Así que lamentablemente vemos esta tendencia generalizada, estamos viendo también otras formas de represión que se van multiplicando y se replican en muchas partes del continente, como es el tema de la vigilancia cibernética, el uso de software como Pegasus, en el caso de México, El Salvador, República Dominicana, y otros software que utilizan los estados para vigilar ilegalmente a personas periodistas que están ejerciendo una función de investigación sobre violaciones a derechos humanos o casos de corrupción, y que lamentablemente sabemos que en países como Cuba, a pesar de la precariedad económica que existe, también el gobierno está empleando, ¿verdad?, recursos públicos para generar estas nuevas formas de represión a través de la vigilancia cibernética. Muchísimas gracias, Erika. Jasán, si podemos, a ver si la conexión ahora nos permite escuchar tu testimonio, tu experiencia. Ojalá que sí. Se congela la... ¿Me escuchas? Se congela la imagen. Pero si le quitas la imagen, igual eliminas la imagen, igual te podemos escuchar. Quizás es posible. Sí, apagando la cámara. Vamos a hacerlo de esa manera. Dígame ahora a ver si me escuchan. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente. ¿Es posible que me escuchen? Lamento este inconveniente. Bueno, la experiencia nueva, el nuevo Código Penal y todo este entramado de legislaciones que han creado para sancionar el Internet reafirma lo que han dicho mis colegas anteriormente. Está siendo usado, no ha sido publicado y por tanto no está en vigor, pero está siendo una herramienta de amedrentamiento en avance, ¿no? Está siendo usado como interrogatorio a nuestros colaboradores en el terreno, como una manera de buscar que dejen de ejercer el periodismo independiente, pero también incluso que dejen de ejercer la simple... No es que formen parte solamente de un medio independiente, sino sencillamente que se expresen los decretos estos, ley 370, les han puesto multas, les amenazan entonces con procesos. El Código Penal a lo que viene es a eso, a funcionar como amenaza para decir que es una espada de Damocles. Ya podrán usar los órganos represivos para judicializar, que poco no era posible por ese limbo legal que mencionó. Sí, Jasán. Creo que se le fue la conexión. Bueno, para ir terminando este análisis sobre los medios independientes, el nuevo Código Penal en Cuba, los derechos humanos, quisiera hablar con cada uno de ustedes como editores de Rialta y del Estornudo. ¿Cuáles son las próximas iniciativas, los próximos proyectos editoriales que, para atender esta situación anómala de restricción de libertades dentro de la isla, de los derechos humanos? Bueno. En ese sentido, yo creo que el proyecto principal es seguir trabajando, ampliando nuestro trabajo y tratar de hacerlo mejor. Yo quería decir algo, y es que aún así, con todos estos, digamos, desafíos de los que hemos hablado, todas estas situaciones que intentan acorralarnos, yo creo que las revistas están en un momento de muy buena salud. No hemos dejado de tener gente que escribe desde Cuba, que narra desde Cuba, y hemos aprendido por el camino a hacerlo desde fuera. Por lo tanto, yo creo que continuar con ese trabajo va a ser fundamental. Nosotros también estamos comprometidos con contribuir a un ecosistema, a una esfera que nos trasciende y que aspiramos a que sea cada vez más compleja, cada vez más rica, y cada vez más madura. Por tanto, contribuir, digamos, que a que la sociedad civil independiente cubana y que al ecosistema de medio cubano sea cada vez más, cada vez mejor. Creo que es un proyecto que nos trasciende, pero que nos anima a seguir todos los días trabajando. En ese sentido, uno de los desafíos también es modificar las miradas con respecto a Cuba, trascender el aparato, digamos, conceptual del castrismo, cambiar los modos de ver castristas, y en esa medida lograremos sortear la trampa del excepcionalismo de que se hablaba antes, ¿no? En ese sentido, nosotros también aspiramos siempre a hablar de un contexto que no es solo cubano, sino es latinoamericano también, del ámbito de la lengua. En ese sentido nos interesan otras realidades, lo que hace también que nuestros lectores vean que las problemáticas de Cuba tienen, digamos, un correlato en otros países, en otras latitudes. Nosotros en El Estornudo también intentamos dar espacio a problemáticas, a violaciones de derechos humanos, a la represión que ocurre en Colombia, en Chile, en Latinoamérica, en México, por supuesto. En la medida en que se dinamicen esas conversaciones sobre otros ámbitos, también empezaremos a comprender que Cuba funciona en cierto modo en su especificidad, pero también dentro de las tendencias que son continentales, y eso nos permitirá también cubrir, digamos, realidades cubanas que ocurren en otros ámbitos, o sea, la Cuba que está sucediendo en otros lugares. De manera que básicamente lo que prometemos hacia el futuro es seguir trabajando y seguir haciendo crecer al Estornudo, la red de colaboradores. El staff obviamente va a seguir trabajando y produciendo periodismo a full, y esperamos en efecto que la esfera independiente cubana sea mucho mejor, sea mucho más sólida y desmienta, digamos, al totalitarismo que hasta ahora ha estado denunciando. Lo desmienta con su existencia, ¿no? Sí, yo creo que yo pienso exactamente lo mismo que Adonis. La idea es seguir haciendo un trabajo lo más digno posible. Mantenernos, digamos, tratando de sortear lo mejor posible las circunstancias prácticas de la represión y el bloqueo y tal, pero finalmente nuestro objetivo fundamental no es una lucha contra un sistema político o contra una clase política específica. Es decir, nosotros, ya creo que lo decíamos ayer, estamos haciendo una especie de experimentos de ensayo para la Cuba futura, para la Cuba que vendrá. O sea, esa democracia en Cuba no solo existe como potencialidad, también existe en las dinámicas de trabajo nuestras. Entonces, ¿cómo mejorar el trabajo? Bueno, también pasa por mejorar las redes de colaboración, de alianzas, que establecemos no solo con colaboradores, con nuevas voces, con nuevos ámbitos, sino también con otros proyectos también de medios de comunicación, pero otros medios, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Diversificar y hacer más plural el trabajo. Yo creo que pasa por ahí. Y Rialta es un proyecto como todos nuestros medios de comunicación, que se nutre también del talento, del trabajo de mucha gente, y que por suerte no todos pensamos desde el mismo lugar, ni tenemos el mismo lugar de enunciación. Entonces, en la medida en que hagamos más abierta, más plural la conversación, los debates, yo creo que será mejor. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta? Bueno, buenos días. En realidad tengo dos preguntas. Una para Erika. Ella conversaba un poco de la tibieza que existe de recepción de ciertas organizaciones internacionales. Y quisiera un poco abundar sobre esto. ¿Por qué tú crees que existe tanto trabajo, que cuesta tanto trabajo a los activistas, periodistas independientes, cubanos, etcétera, encontrar solidaridad en las organizaciones internacionales, aun cuando se presentan testimonios de lo que acontece en Cuba a través de los medios independientes? Y digamos que a través de los años también se ha ganado más conciencia de que son acusaciones objetivas y de que existe un estado de violación de derechos. Bueno, yo quiero partir primero por decir que también ha habido muchos cambios, ¿verdad? Y yo creo que sería justo reconocer que efectivamente hoy se conoce más de lo que ocurre en Cuba gracias al periodismo independiente, gracias a la apuesta valiente que hacen las personas periodistas, las personas intelectuales, escritoras, por realmente denunciar lo que sucede en Cuba desde una forma, desde una mirada objetiva, donde se abre el espacio para también discutir alternativas de solución a los problemas. Yo creo que sí ha habido un cambio significativo, hoy día se conoce más, yo creo que se ha roto ese cerco de censura que ha generado la propaganda del régimen, del gobierno cubano. Pero por otro lado también es cierto que hay que decir que hay una continuidad de 60 años de un aparato propagandístico que se ha podido instaurar y se ha podido posicionar en mecanismos, por ejemplo, de Naciones Unidas. Hay que recordar que Cuba hoy es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por muy contradictorio que suene esta declaración, pero lo sabemos y no ha sido la primera vez. Cuba participa muy proactivamente, Cuba, el gobierno cubano me refiero, de muchos de estos mecanismos de Naciones Unidas, ha tenido una apuesta importantísima por posicionarse precisamente para crear esta imagen desde una excepcionalidad. Es decir, el gobierno de Cuba se presenta ante la comunidad internacional y ante organismos internacionales como una víctima del imperialismo, ya sea por el impacto que ha tenido el embargo económico impuesto por los Estados Unidos, ya sea por diferentes declaraciones que existen desde autoridades del Estado norteamericano, del Congreso, etcétera. El gobierno se erige como la mayor víctima, como la principal víctima, cuando sabemos que las víctimas ha sido el pueblo cubano de diversas violaciones a los derechos humanos que no pueden ser justificadas de ninguna manera. Entonces, hay esa dualidad. Por un lado, se está conociendo más, se está generando mayor conciencia. Hoy vemos organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, que antes no hacían trabajo sobre Cuba, quizás porque había cierto temor de que eso pudiera tener una repercusión, ¿verdad?, en su credibilidad, o no lo sé, pero hoy vemos mayor participación de organizaciones internacionales, de no solo documentar las violaciones a los derechos humanos, sino hacer las denuncias respectivas en diferentes mecanismos. Para el caso de Amnistía Internacional, ustedes saben que nosotros tenemos un trabajo histórico. Por años hemos denunciado, por décadas hemos denunciado las graves violaciones a los derechos humanos, las situaciones que enfrentan las personas presas de conciencia, las limitantes, ¿verdad?, que existen, como hoy lo hemos discutido, al ejercicio fundamental de derechos, a la libertad de expresión, a la libertad de asamblea pacífica. Y eso también ha tenido un costo importante, digamos, en el trabajo de Amnistía Internacional a nivel global. Yo, que tengo el privilegio de representar a la organización como directora para las Américas y de sentarme con líderes y lideresas gubernamentales al más alto nivel y sentir, ¿verdad?, de alguna manera el señalamiento de que nosotros hemos históricamente denunciado las violaciones de derechos humanos en Cuba, como anteponiendo cómo nos hemos atrevido, ¿verdad?, a denunciar violaciones de derechos humanos cuando ese gobierno ha sido víctima. Entonces, yo creo que en la medida de que se está conociendo más, que se está generando conciencia, que estamos escuchando voces plurales que vienen desde Cuba y de personas en el exilio, también se está transformando, ¿verdad?, ese paradigma del excepcionalismo, pero que aún hay un camino por andar. Y que sí, que las organizaciones como Amnistía Internacional asumimos el compromiso de seguir acompañando la lucha por la defensa de los derechos humanos, de seguir cuestionando a la comunidad internacional y a los mecanismos que no están haciendo el trabajo que les corresponde, ¿verdad?, para que se logre que esta participación tan plural que hoy ya estamos viendo, pues también pueda generar transformaciones y cambios en la participación ciudadana, que podamos ver más y más manifestaciones como las vimos el 11 de julio, en donde el costo personal para las personas no sea tan elevado. Hoy Cuba enfrenta una de las mayores crisis en materia de derechos humanos de personas detenidas arbitrariamente solo por ejercer derechos, no solo de nuestro continente, sino del mundo. Más de 700 personas se encuentran en situación de detención arbitraria solamente por haber salido a ejercer un derecho fundamental, que es el derecho a la protesta. Entonces, en la medida que le estemos dando nombre a lo que hoy está ocurriendo en Cuba, en esa medida nos parece que también estos mecanismos, la comunidad internacional, la Unión Europea y muchos de los países que todavía tienen una estrecha relación comercial y de relaciones políticas con el gobierno cubano, tendrán que asumir la responsabilidad que eso supone en la defensa de los derechos humanos. La segunda pregunta que tengo tiene que ver con, está yo creo más dirigida al Estornudo, aunque yo creo que también Carlos Aníbal de Rialta me podría comentar un poco. A mí quisiera saber un poco los efectos que puede tener esto que está sucediendo en Cuba, sobre todo para todo el asunto de detectar el manejo de las fuentes fiables y la velocidad informativa. O sea, usar los medios del periodismo ciudadano, todos los elementos que genera el periodismo ciudadano, tiene esta desventaja tan grande de que a veces no son exactamente fiables, que incluso el gobierno pudiera fabricar algunos de estas situaciones o de estos materiales que salgan, y después desmentirlos, por ejemplo. Y lo otro es también otras experiencias que puedan tener ustedes en términos de cómo confirmar, digamos, información fiable con cifras oficiales, con el gobierno, etcétera, que no acepta la existencia de un periodismo alternativo, que no respeta, digamos, cualquier tipo de colaboración que pudiera existir con la prensa independiente en términos de cubrir noticias o eventos, etcétera. Bueno, sí, evidentemente siempre ha habido ahí un problema para conseguir fuentes oficiales, o sea, no hablan con la prensa independiente las fuentes oficiales. Por supuesto, en algún momento sí hemos logrado contar con fuentes oficiales, sobre todo hace unos años atrás, cuando había menos prevenciones contra la prensa independiente, contra los medios que estaban surgiendo en la web. Por otro lado, el tipo de periodismo que hacemos normalmente busca hablar con las personas, contar sus historias, y utiliza evidentemente fuentes oficiales, las que están publicadas. Hay obviamente una vigilancia de los datos y de las fuentes que provienen de la esfera oficial, pero por supuesto no podemos acceder a ellas con sistematicidad. No podemos tampoco acceder habitualmente a las opiniones, a las declaraciones de fuentes oficiales. Cuando se hace periodismo a distancia, obviamente, todo esto hay que ser muy riguroso en la relación que se hace con las fuentes. Hay que crear una relación de confianza. Hay que intentar, obviamente, usar los estándares periodísticos, o sea, confirmar, hay que intentar llegar al hecho a través de diferentes vías para constatar que en efecto se trata de algo que ocurrió, ese tipo de cuestiones. Por otro lado, hay, digamos, que una maleabilidad dentro de la revista con la cuestión de los géneros. Cuando activistas, un sujeto, digamos, de represión también, cuenta su historia, la cuenta en primera persona, y obviamente hay un trabajo de edición con esas personas, pero esas personas en todo caso están poniendo su prestigio, el capital simbólico que puedan haber acumulado, el capital político que puedan haber acumulado ahí. Obviamente a nosotros nos queda, desde el punto de vista declarativo, decirle al al lector qué es lo que está leyendo, quién es esta persona y desde qué lugar de enunciación está, está parado, ¿no? Eso, dónde está parado, desde dónde enuncia su historia. Pero eso no es más que una variante de los deberes de atribución clara que tiene cualquier medio periodístico, cualquier práctica periodística tiene que atribuir claramente. Nosotros nos cuidamos mucho, aun cuando Cuba tiene especificidades, no es excepcional, pero sí tiene especificidades que hay que atender. Nosotros nos cuidamos mucho de usar fuentes anónimas injustificadamente, ¿no? Porque se presta mucho, las condiciones de Cuba se prestan mucho para que alguien despotrique, incluso denuncie sin dar el nombre. Pero habitualmente te encuentras por ahí mucha denuncia que no revela el nombre, mucha denuncia de lo obvio por una parte y por otra parte mucha cosa que suena a exageración. Entonces a nadie se le puede dar ese espacio dentro de un medio que se respete. Por ejemplo, las opiniones no pueden ser, digamos, dichas anónimamente. Tú puedes conseguir datos una vez que has demostrado que es confiable la fuente que te los hace llegar, y una vez que has constatado por otras vías que la información es verídica, tú puedes básicamente utilizar una fuente para proteger esa fuente. Puedes usar el anonimato, pero no para dar opiniones, no para hacer una denuncia que no esté basada en datos y hechos concretos que tú puedes identificar. O sea, nos cuidamos de eso. Muchas veces no tenemos, digamos, en las páginas de la revista la solidez del caso Watergate, en el sentido de que no tenemos acceso a las fuentes. En Cuba no ha habido quiebres de seguridad como se ha conseguido en otros lugares, ni siquiera. Pero también en Cuba estamos en el ámbito muchas veces de lo obvio, o sea, ya es disidente, ya es disruptivo darle voz a la gente. Es una realidad que está velada hacia el mundo, que por esa propaganda de la que hemos hablado aquí hoy, por cierta mitología que se ha alimentado durante 60 años, pero cualquiera que quiera ver con sinceridad, con honestidad, la realidad cubana, va a ver que la denuncia está, ¿cómo se llama?, a flor de piel, está delante, a un palmo de las narices de uno. Entonces, contar eso creativamente, configurar un corpus creativo y coherente con esas realidades, con esas voces, yo creo que era el paso que nosotros queríamos dar, ¿no? Esperamos que en algún momento tengamos, digamos, un caso Watergate en la revista y que eso... Pero eso no haría tambalear a nada en Cuba probablemente, ¿no? Porque también eso es función de un espacio con mínimos democráticos, ¿no? Buenas tardes, Juliana, por aquí. Voy a hacer una pregunta más o menos de sentido común. No sé si lo abordaron al principio porque llegué como unos minutos tarde. Y es asociado, relacionado con el título, ¿no?, que es financiamiento y desafíos de las revistas culturales independientes. Voy a hacer la pregunta en dos partes, sobre todo pensando en públicos diferentes. Plantear el problema de la profesionalización. Dentro de Cuba, la profesionalización de cualquier actividad independiente está criminalizada, pero ¿cuáles son los efectos que tiene esta profesionalización en el ejercicio del periodismo? Y ya pensando en un público como fuera de Cuba y que tiene una cultura donde entiende que la profesionalización es una necesidad, o sea, es una base fundamental, ¿cuál es el compromiso que hay entre, o cómo se relacionan las fuentes de financiamiento con la selección de los contenidos, con los impactos? ¿Cuál es, esto cómo lo van manejando y si realmente es algo que, en términos de opacidad y transparencia, ejerce presión también dentro de su ejercicio profesional? Las fuentes de financiamiento de una organización son muy diversas. y van desde un contrato con una institución educativa, cultural, académica, a convenios para llevar a cabo proyectos específicos, a venta de productos culturales, como puede ser un libro, a pago por publicidad web, a donativos de entidades privadas y públicas, a incluso, en nuestro caso, durante mucho tiempo, autofinanciamiento. Es decir, trabajas tienes un trabajo, digamos, fijo que te da ciertas garantías laborales y bueno, le dedicas un tiempo para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Entonces, el universo de financiamiento es muy variado, como es natural. Es decir, esto no es nada nuevo. En Cuba el tema del financiamiento se ha convertido en uno de los elementos más recurrentes para atacar y criminalizar. Pero si en Cuba, fueran a meter preso a cada persona, entidad que reciba dinero de una entidad privada o pública extranjera, pues muchísima gente estuviera metida en problemas. Es decir, para empezar, todos los cubanos muchísimos cubanos reciben millones de dólares por remesa del extranjero. Es decir, es un dinero no generado en ese país. Las propias organizaciones gubernamentales cubanas a todos los niveles locales también reciben financiamiento de gobiernos extranjeros y de contrapartes extranjeras. Muchos de esos gobiernos tienen muchas veces posiciones críticas y cuestionan, por ejemplo, la violación de derechos humanos en la isla del gobierno cubano, y aún así dan dinero para desarrollo de políticas locales, etc. Y nadie asume que haya una criminalización, es decir, que recibir ese dinero te convierte en un mercenario, o que te convierte en un criminal, o que te convierte en un sujeto castigable, punible. Lo que te convierte en un sujeto, en un mercenario, es no salirte del eje de influencia del poder, es decir, actuar autónomamente al margen del gobierno. Los distintos modelos de financiamiento que podamos tener son muy normales, es decir, funcionan en todos los países, funcionan aquí. Y Cuba ha convertido eso en un relato donde criminalizan públicamente el ejercicio profesional simplemente bajo un amparo ideológico. Es decir, eres un criminal porque recibes dinero, como si el dinero mágicamente te convirtiera en un títere de alguien más, ¿no? Ya es, no, pero yo mismo he sido profesor mucho tiempo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy un asalariado y una universidad autónoma también, la Universidad Autónoma también recibe todo su presupuesto del Estado. Y tú dices, bueno, yo también soy un asalariado de un gobierno extranjero. Es muy ridículo. Incluso la manera... Es decir, esto que acabo de anunciar suena muy maniqueo, porque así de maniqueo es como se presenta, porque ni siquiera demuestran en ningún caso una relación de dependencia de una política editorial. Es decir, detrás de eso no hay un análisis de las políticas, de las líneas editoriales del medio, que diga, bueno, acaban de posicionarse de esa manera. ¿Cuánto habrá costado? ¿Cuánto le pagaron por hacer esto? No, y uno ve muchas veces que, desde luego, muchos medios independientes, sus políticas, sus posicionamientos ideológicos y sus posturas son mucho más complejas, van mucho más allá. Y dicen, no, porque esto es la administración trompista, la ultraderecha, manifestándose porque son unos títeres. Y tú dices, bueno, desde estos medios también se está cuestionando, digamos, el embargo. Y tomo este tema porque también es un tema que siempre genera mucha polémica. Y tú dices, bueno, con respecto al embargo, incluso entre los propios medios independientes tienen lugar polémicas de posicionamientos distintos a los fenómenos. Entonces, a mí personalmente siempre me ha parecido esto... surge en distintos espacios y siempre me ha parecido un falso dilema este del financiamiento, y no, desde luego, Rialta no responde a ninguna organización, ni a ningún religiosa, ni política, ni gubernamental, ni local, ni extranjera. Responde a los criterios de sus editores, sus consejos de redacción y a la gente que lo hacemos. No sé si... Bueno, yo diría primero que hay que tener claro una cosa, y es que es un derecho... Es un derecho buscar fuentes de financiamiento. El financiamiento internacional es un derecho admitido en todos los ámbitos y en la mayoría de los países que tienen, digamos, unos mínimos democráticos instituidos. Por tanto, estamos hablando del ejercicio de un derecho. No es un derecho esto en Cuba para cualquiera que no sea el propio Estado, porque el Estado cubano, sí, muchas instituciones del Estado cubano, muchos proyectos del Estado cubano, sí... utilizan financiamiento internacional europeo, con mediaciones incluso de Estados Unidos. Buena parte del sistema de organizaciones internacionales que invierten programas para el desarrollo en el mundo tiene dinero proveniente de Estados Unidos. Por otra parte está eso, claro. Entonces, primero, dejando claro que es un derecho y que es una práctica habitual, porque los medios independientes alternativos no se llaman así por gusto. El asunto es que viven con mucha frecuencia en otros países también, de aplicando a grants o aplicando a fuentes de financiamiento para proyectos específicos. Eso es una práctica común en Latinoamérica, que obviamente es un lugar descapitalizado como Latinoamérica. Hay muchos medios que viven así, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que hay una proyección del Estado, este discurso criminalizador del Estado cubano con respecto al financiamiento, este expediente trágico, lo utilizan como una proyección justamente de su sistema de medios. Su sistema de medios sí es asalariado por un poder que es autoritario, y como el dictum de ese poder se cumple completamente en esos medios, ellos asumen que si nosotros conseguimos dinero aquí, allá y acullá, vamos a estar transcribiendo lo que nos dicen al oído también. Nada más lamentable que eso, nada más errado, obviamente. Nosotros, en lo que algunos vieron como una suerte de striptease sobre el financiamiento, hace un par de años sacamos un editorial sobre este tema, básicamente porque estaba usándose eso como un argumento para acosar de un modo dramático a periodistas nuestros, al caso de una periodista en específico, y básicamente hablamos sin demasiados tapujos. El texto está por ahí y básicamente describe más o menos la realidad del estornudo en ese sentido. Es de marzo, del primer semestre de 2020. En todo caso, allí nosotros declaramos que nuestra línea editorial no solo es nuestra, del colectivo, es además una línea editorial que se rige por estándares aceptados internacionalmente, por estándares que también, cuando no están dichos, porque mucho de esta prescriptiva viene de modelos anglosajones de prensa, pero por estándares que hacen parte de la tradición, por ejemplo, latinoamericana y del periodismo en español. Y por otro lado, declaramos que incluso nuestras fuentes de financiamiento, si se diera el caso, pueden ser objetos no solo de nuestra crítica, sino de objetos de nuestro trabajo periodístico y reporteril, evidentemente, siempre que sea el caso. Simple y llanamente, cuando sea objeto pertinente de nuestra atención, debe ser así. Por otro lado, si vamos al determinismo si entramos en este determinismo que intenta establecer el discurso del gobierno cubano con respecto al financiamiento, ¿por qué entonces en el estornudo se criticaría a Donald Trump, a las políticas del gobierno norteamericano? ¿Por qué asumiríamos desde el punto de vista editorial, pero también otras voces que vienen a opinar que el embargo es algo que no funciona, que no ha funcionado, que ese tipo de cosas están ahí en el estornudo? Hablo del embargo, Aníbal lo hablaba, porque muchas veces en polémicas en redes sociales, incluso desde académicos norteamericanos, nos piden una de las peticiones clásicas es que cuestionemos al embargo. Bueno, pues bien, ahí se cuestiona el embargo, se distancia uno de la política de embargo, porque nosotros creemos básicamente que el cambio social puede venir de otra manera, por otras vías en Cuba. Como mismo decimos que en Cuba hay una dictadura, creemos que esta política de sanciones no funciona, porque además toma como rehén la vida diaria de la gente, que ha sido la vida diaria de nosotros también. Después habría que ver, entrar con lupa y ver cuánto efecto tiene exactamente. Nosotros obviamente creemos que el efecto principal del malvivir en Cuba es responsabilidad del gobierno cubano. Pero en todo caso que no estamos de acuerdo con esas prácticas. Bueno, lo decimos y entonces ahí se está desmintiendo básicamente ese relato que viene desde el poder cubano. Yo diría... para que tengan una claridad con respecto a cómo asumimos esta cuestión, este falso dilema, como dice Aníbal, yo diría que lean la revista. Y leyendo la revista se darán cuenta de cuán independientes somos y cuán genuino, digamos, son nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos todos los días. Pero al final esto te pone en una posición también justificativa. Es decir, yo te acuso con la cosa más delirante y maniquea que pueda haber, porque yo no establezco la relación esa entre el dinero y la maldad que ellos dan ya por sentado, porque están tan acostumbrados a la instrumentalización de todo, entre ellos la prensa queda absolutamente instrumentalizada en función de una agenda política, y están tan acostumbrados a eso que, bueno, te ponen en una posición de decir, no, mira mis trabajos, mira lo que yo he hecho, yo soy inocente. No, es decir, cómo se articula eso de una manera menos rudimentaria que como lo hacen, no hay modo. Y uno a veces en determinados momentos ahora es Cuba Debate y tienen 3 artículos que son de lo mismo, y son el mismo artículo repetido, es decir, eso no se sale más allá de poner 4 números y decir, no, estos medios reciben dinero de estas organizaciones, y estas organizaciones son gubernamentales y responden a una potencia extranjera, cosa que no es así. Incluso muchas de esas organizaciones también financian, por ejemplo, CENESEX de Mariela Castro y nada pasa, ¿no? Bueno, eso. El debate, por supuesto que puede ser extenso. Sí, el gobierno cubano siempre va a encontrar un arma arrojadiza, sea la financiación, sea la propiedad de un dominio, cualquier cosa, para intentar desviar la atención del trabajo de los medios de prensa, intentar opacar el trabajo de los medios de prensa, intentar dañar la imagen de los medios de prensa, porque los medios de prensa están haciendo un contradiscurso al discurso oficial, están iluminando zonas de la sociedad cubana que hasta ahora permanecían opacas, que por interés del gobierno, y no creo que sea de los temas fundamentales, lo digo a nombre de Hypermedia, sino que los temas importantes es la violación constante de los derechos humanos, la altísima represión, el encarcelamiento desmedido, los destierros forzados y el daño que todas esas medidas hacen a la sociedad cubana y al entramado social del país, el empobrecimiento masivo de millones de habitantes, gracias a las medidas económicas del gobierno cubano. Esos son los temas fundamentales y son los temas que le ocupan a la prensa independiente, no la forma en que un determinado medio adquiere los fondos para ocuparse de esos grandes temas que el gobierno cubano, por supuesto, insiste en que no nos ocupemos. Esa es la posición de Hypermedia como medio de prensa, y es hacia ahí, hacia donde trabajamos. Y sin ninguna otra explicación ni altisonancia en torno a ese tema. Quisiera agradecer en primer lugar a Erika Guevara por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Erika, por tu visión, por tus análisis. Agradecidísimo. A Jasán Nieves del Toque, que no ha podido conectarse todo el tiempo, pero que sé que está ahí, a Carlos Aníbal, director de Rialta. Sí, dime. La pregunta La pregunta es qué piensan de los periodistas que... yo creo que básicamente es un poco más complejo. Casi todos los periodistas en Cuba de alguna manera han trabajado para medios oficiales. Cuando tú terminas, te gradúas de la escuela, en primer lugar, entrar en la carrera de periodismo ya implica de alguna manera un proceso de selección bastante estricto y fundamentalmente, digamos, en un momento tuvo hasta un... bis ideológico bastante grande, o sea, no se podía estudiar la carrera de periodismo si no eras, digamos, miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, cosas por el estilo. La pregunta parecería capciosa, pero es una pregunta más ingenua, no lleva a ningún dilema de este tipo, porque todos sabemos que en esa sociedad todo está estatalizado. No hay nadie que pueda pretender que ha vivido, digamos, de una manera inmaculada dentro del sistema y que ha atravesado el sistema inmaculadamente. Eso es imposible. Pero la pregunta es qué piensan ustedes, que también lo han sido quizás en algún momento, de los periodistas que trabajan para medios oficiales que ahora se han pasado a medios independientes, como puede ser también, por supuesto, la experiencia personal de ustedes, incluso los que continúan abandonando ahora y, digamos, se han establecido en Miami o en otras ciudades. O sea, la experiencia sobre estos procesos es básicamente lo que está preguntando Tania Bruguera. Yo no tengo no pienso nada en general sobre eso. Digo, quiero decir, sobre los periodistas que cambian de un lugar a otro. Todo el mundo sabe del doble pensar en este tipo de sociedades. Hay mucha gente que puede vivir dentro de ese sistema y obviamente simplemente está viviendo. Está viviendo... con respecto a los ritmos en que la gente comprende determinadas cosas, cambia de lugar, digamos, de sensibilidad y de lugar ideológico o de lugar político. Sabemos que son tantos ritmos como personas hay y habría que analizar caso por caso si alguien tiene, digamos, vamos a utilizar esta terminología, pero no me siento cómoda con ella, pero si alguien tiene suficientemente culpa como para que lo critiquemos y lo juzguemos, habría que ir caso por caso. Yo sé que cambiar es legítimo, eso sé. Cambiar de lugar, cambiar de modo de ver las cosas, es totalmente legítimo. Por otro lado, venimos de un lugar que es, si decimos que es totalitario, que es un totalitarismo, no podemos pedirle a la gente exactamente que esté en el mar y no se haya mojado. Entonces, eso existe muchas veces. Denuncias al totalitarismo y por otro lado, matas a la gente solo por el levantarse a las 8 de la mañana e ir a trabajar todos los días. Bueno, es que esa no puede ser una culpa. Esa no puede ser una culpa porque si no, porque el régimen es totalitario. O sea, tu culpa fue nacer ahí. Entonces, tenemos que tener, digamos, que una coherencia y un rigor, digamos, analítico en ese caso. Como mismo también tenemos que comprender que el objeto de liberación por el que se trabaja es todo el mundo, toda la gente que está en Cuba, incluso el que está dentro del sistema y que no ve las cosas como tú. Ese también necesita, digamos, beneficiarse de la Cuba futura, de la democracia tal y como uno la concibe. Cuando uno hace la tarea de denunciar la situación de los presos políticos, también lo hace no solo para liberar a esos presos políticos en su cuerpo, en su especificidad, y lo hace para liberar, digamos, para generar un cambio en Cuba, que es un cambio que es cultural, político, que es general y que es para toda la sociedad. Digamos que esos periodistas que fueron de los medios oficiales y que ahora son del ámbito independiente, esos periodistas soy yo también, en cierto modo. Luego habrá que ir caso por caso y ver si mi biografía se ajusta exactamente a lo que quiere el que está mirando, ¿no? En definitiva, esos periodistas somos todos, porque todos nacimos ahí y si ahora no estamos ahí, hemos tenido que hacerlo en tránsito, aunque sea 2 años de círculo infantil o hasta los 50 años viviendo en el país. Por tanto, todos arrastramos nuestra parte de tránsito por el totalitarismo. Vuelvo a agradecerle a Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, a Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta, a Jesús Adonis Martínez, editor del Estornudo, a José Jasán Nieves, director del Toque, y a ustedes por acompañarnos hoy en este debate sobre los medios de prensa independiente y los temas que nos afectan como medios y como sociedad. Muchísimas gracias y nos vemos mañana otra vez a esta misma hora. Gracias. Gracias, saludos.